episodio seguido de Road. Nos cope va a estar un poco jodido, ¿verdad? O sea, yo creo que nos vamos a dejar de epicidad y vamos a pegarle ya directamente un quickie y ya está, ¿no? Intentamos un par de nos cope y luego ya nos intentamos el quick, porque ahí es que se lo puedo pegar ahí directamente. O sea, le puedo disparar directamente y sacármelo. Venga, un par de intentos de nos cope. Es que yo creo que esto no va recto, pero como lo pegue va a ser súper épico. Pues nada, aquí pegando balilla con los demás. ¿Qué dice el tío? Ya ves tú. Y además, como si fuese una baja con un accesorio y... O sea, con cinco accesorios y con la mirilla, dices, bueno. Pero no, es que es un tiro lejano. Es que le tengo que pegar a alguien de allí. A ese de la ventana le tengo que pegar. Y es que el tiro no va recto ni de coña. Es que es imposible pegarle a Nosco. Vamos a intentar hacer un par de intentos. Tampoco para que el episodio nos haga... Bueno, pegar el tiro lejano y ya está. Sino que tengamos que hacer cosillas. Bueno, lo que implica es que puedo matar así de cerca, ¿eh? Eso sí. ¡Uy! ¡Que no me ha disparado! Me ha recargado directamente. Espérate, este de aquí. Que significa que tengo que pegar un tiro lejano. Pero vamos, es que puedo matar, ¿sabes? Porque evidentemente no me va a pegar tiro lejano con esta distancia. Que el truco este de la Varix ya está un poquito parcheado. Yo creo que esto se me ha quedado un poco atrasado. Vamos a eso, es que está en el Jeep. Voy a pegarle, se van a llevar un noscope que flipa. Vamos a meternos por aquí detrás para salir por este spot. Ponernos detrás del Jeep. Espérate, te voy a sacar el RK5. Vale, perfecto, me lo quita el compañero. No me maten. Es que esto no va recto ni de coña. Es que no, tú, no tira, no, no chufa. Pero eso sí, como lo pegue, me voy a quedar loco, loquísimo. Estaréis ya alguno viendo el vídeo diciendo, pero ¿quieres pegarle ya un quick, hijo de puta? Pégale un quick. Venga, venga, vamos a pegar. Ya está, ya está. Por si acaso luego no se suben ahí encima de la casa y nos quedamos con cara embobados de, mira, que hemos tenido 20.000 oportunidades y ahora no le pego a nadie. Espérate, vamos a separarnos un poco para que haya más distancia. ¿Qué te he hecho? Que ahora que quiero matarle, ahora no se va a subir nadie a la casa. Ya verás que al final no me saco el tiro lejano. Vale, nos tiro un UAV de respuesta. Me da igual porque a mí solo lo que me interesa es campearme aquí. Y también esto que lo quiero aclarar, que muchos me lo habéis preguntado en los comentarios de, oye, ¿cómo me saco los sanguinarios con el X? Con el P06. Ya está, ya tenemos ahí el oro de nuestro P06. ¿Cómo me saco los sanguinarios con el SVG? ¿Cómo me saco los sanguinarios con el Locus? Yo voy a decir lo que... el mejor consejo. Y es que juguéis normal. Cuando llevéis dos, tres bajitas, campearos, ya está. Pero no me campearos en plan de hacer esto, ¿no? No, no en plan de... Oye, mira, de en plan como este señor de aquí. Por cierto, puedo coger el SVG con el camuflaje Nuketown para empezar ya a matar con el SVG. No se me había ocurrido, no se me había ocurrido. Ya que me lo he cogido del suelo. Tengo una clase predeterminada con el SVG, pero vamos a terminar el episodio con el P06. Eso, yo os recomiendo eso sobre todo, que os hagáis unas cuantas bajas y en el momento... Mira, nivel 2 del SVG. En el momento en el que llevéis unas cuantas bajas, 2-3, pues campearos y... Pero no campearos en plan de meter en una casa y empezar a apuntar, no, sino... Vamos a ver, lleváis un sniper, tenéis que jugar con cabeza de francotirador, ¿no? Tenéis que buscar distancias largas, no podéis poner... Espérate. Sorry.
¡Qué cuicazo! No podéis poner a corta distancia. Tenéis que pensar que vuestro punto fuerte es que si alguien viene a una distancia considerable, pues vosotros le vais a deletear si tenéis, evidentemente, puntería, ¿no? Así que tenéis que buscar eso. Sobre todo aquí, lo que yo recomiendo, este head glitch está muy bien para sacarse rachilla y tal. Pero, ¿qué más os puedo decir? Es que no os puedo decir nada más, es que tampoco tiene más vuelta de hoja. Simplemente eso, que jugáis normal, dos o tres bajitas, ya os campeáis. Evidentemente, tampoco campearse, como digo, de en plan de quedarse así. No, eso tampoco, pero sí, jugar con cabeza me refiero, jugar con cabeza. Y una vez cosa que hayáis sanguinario, guardároslo para la siguiente vez que lleváis racha de dos o de tres. ¿Vale? Y así tiráis el UAV. Y ya está, y os sacáis otro sanguinario si lo tenéis ahí un poco complejo. Yo recomiendo también de especialista, sé que el Rilla cuenta para eso, pero con el sniper, para jugar con el sniper, a mí me gusta más llevar la ola de calor o el blindaje cinético. Son los dos especialistas que yo sobre todo os recomendaría. Ya cada uno, pues si te gusta jugar con el pulso visual y tener un poquito de visión del mapa, pues utilízalo, evidentemente. Yo solo te estoy dando consejos. Tú ya luego puedes utilizar lo que te plazca, lo que te dé la gana. Espérate que tengo aquí el ¡me cago en tu vida! Tenía ahí muchísima gente, pero es que tenía el compañero al lado, me quedo un poco pillado y he empezado a fallar balas. Ya en el momento en el que empieza a fallar balas con el P06, ya está, no hay... ¡Eh, que eso es un...! ¡Qué cojones! Venga ya, tío, venga ya, se me ha metido debajo de la mira. O sea, se me ha quedado pillado justo debajo y mira que estaba apuntando, pero se ha venido justo debajo. Espérate, intentamos el noscope con el P06 de aquí. ¡Ue! Vale, ese no lo mato. ¡Oh, chaval! ¡Oh! ¡Había ahí el colateral! ¿Cómo no ha sido eso colateral, tío? ¿Cómo no ha sido eso colat? Y tenía otro tío debajo que podía haber sido la triple feed. Y quién sabe. Sin más. O no, o quizás no. En fin, este arma me encanta, de verdad. He visto que con este arma ha sido con el arma con el que más coaffin nos hemos sacado haciendo el road to demo sniper. Y es que me flipa este arma. Así que ya habéis visto que es que yo me saco sin cara en los sanguinarios con este sniper. Es que es la polla. Es la polla, fuego rápido, cargador ampliado. Ya está, es que no necesita nada más. Esto es una maravilla, el P06 es una auténtica maravilla. Voy a tirar aquí la ola de calor. Uy, va con un colateral, más random que todo. Por aquí no viene nadie. Tiramos el UAV, porque por aquí tiene que haber gente. Y nos... ¡Ay! ¿Por qué no lo he pensado? En el otro spawn de la roca, claro que sí. Estoy apoyardado, estoy very apoyardaeted. Bueno, no está mal, o sea, jugando en cachondeo y tirando noscope ahí across the map durante, yo que sé, 20 bajas de la partida. Espérate, por aquí detrás me viene uno. Espérate, te saco el sniper. Bueno, mira, como quedan 10 bajas de... Es que no, me iba a poner el SVG, pero me lo guardo ya para empezar con el siguiente episodio. Que ya, como lo tengo desbloqueado, pues los cuatro tiros esos que he pegado antes Me habrán contado para un tiro basta del SVG. Qué maravilla de sniper también el SVG. Ay, Dios mío, me encanta el SVG y me encanta el puto pecero. ¡Ay! Tenía ahí muchísima gente. Me tendría que estar saliendo todo el spawn ahí arriba. Tiene pinta de que vamos a perder la partida. ¿Por qué será? ¿No será porque voy 20-16 y he muerto como 5 o 6 veces haciendo el gilipollas pegándonos copes? Bah, me da igual perder ahora mismo la partida. Buscamos eso, buscamos nuestro camuflaje oro. Y eso es lo que hemos conseguido. Aquí tenemos la ola de calor, aquí hay muchísima gente. ¿Por qué no doy? ¿Por qué no doy? ¡Tenía tres quietos! ¡Qué puto manco! Ponerme un comentario poniendo puto manco, ¿vale? Porque seguro que habrá gente que me lo ponga en plan de en serio, ¡ah, eres un puto manco con el sniper! Pero habrá gente que me lo diga en plan de, mira, como ha dicho que le digamos puto manco, pues vamos a ponerle un comentario diciendo puto manco. En fin, hemos sacado ya finalmente. Vamos a ver, tampoco hay que jugar así para sacarse los sanguinarios, ¿sabes? No es mala idea también ponerse la mira térmica, todo esto. Para, no sé, es un poquito más sencillo. Apunta más rápido el sniper con térmica. El siguiente episodio, claro que sí, ya empezaremos con el SVG, el maldito SVG, el segundo mejor sniper después de la vez, digo, del P06. ay, qué maravilla. Nivel 2 del SVG, por cierto. A ver, vamos a aquí ver cómo tenemos nuestro camuflaje oro en el P06. Ya sabéis que cuando acabemos la serie, pues cuando me saque el diamante del SVG, pues también caerá una... Uf, qué lástima que no me toque este arma. Eso, a todo esto, por si me lo preguntáis,
Voy a hacer Road to Demon Sniper del RSA, que es este sniper de aquí que no tengo en esta cuenta. Si me toca, sí, pero será Road to Demon Sniper, será Road to Materia Oscura, porque supongo que si abro suministro lo abriré en la cuenta principal, ¿no? Para que no me toquen cosas repetidas aquí en esta cuenta, ¿no? Así que será Road to Materia Oscura RSA, pero en el caso de que me toque. Bueno, tenemos ya aquí el SVG, que seguro, mira, me ha contado uno baja, con un tiro basta, pero si antes he pegado un par de tiritos, ¿cómo que solo me da uno? Da igual, vamos a quedarnos aquí en la clase, en la RK5, que me encanta la RK5, nos ponemos el chaleco. Así que nada, gente, muchísimas gracias por estar aquí en mi canal. Creo que si el vídeo lo habéis visto hasta aquí, se merece un pedazo de like por esa pedazo de quadfit que lleva al principio. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo, nos vemos en un siguiente vídeo, la siguiente semana, el siguiente episodio de Road to Demon Sniper. Comenzamos ya con el SVG. ¡Que pasáis un buen día! Nos vemos mañana o esta tarde o cuando sea. ¡Hasta luego! Suscríbete, suscríbete. Sinapsis. 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 Suscríbete. Suscríbete. Sinapsis.